Hola, me escucho. Hola, hola a todos, soy Tomás. Hola, Rosquilia, querida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Yo no tenía con música de relajación mientras esperábamos a Rosquilia. ¿Se escuchaba algo o no? Yo veo muy raro, que además tuve que cambiarme porque el computador lo tenía con muy poca batería y me di cuenta que no tenía el cargador acá. Así es que... Yo no puedo abrir la cámara en este minuto porque tengo un ojo súper malito. Entonces, no hay problema, Tomás. Estoy... Tenemos pocos asistentes y así que esperemos que lleguen y puedo poner la música por mientras, ¿o no? Ok, sí, dale un par de minutos de música. No se escucha música. Bien, ¿y tú? Yo no estoy escuchando nada, Tomás. No escucho música, no escucho nada. Ni veo nada, solo veo una, no me veo a mí, solo veo una imagen ahí Todo sí. tuyo, Argelia. Ahora escucho. Es que estaba afuera, no, yo no escuchaba nada, yo no escuchaba la música. No, Hola a noté porque no te todos. escuchaba la música, espérame.
Ahí sí. Ahí sí. Pero ya estamos en hora. Esperemos si quieres un minutito más. Bien, yo no sé si me pueden escuchar porque en mi pantalla no aparece nada. Yo te escucho súper bien. Ah, ok. Eso quería saber. Hola a todos. Perfecto. Soy Tomás. Hoy día vamos a hacer algo especial porque vamos a estar solamente con Rogelia. Yo lo voy a estar acompañando aquí desde el espíritu. Y Janet está en Cascabeles, pero preparando con mucho cariño un encuentro importante de la familia, así que no va a poder estar hoy día con nosotros, pero también está en espíritu. Hoy día vamos a hacer poquito, sé que está terminando el año, que ha costado parar, ha sido un año especial, parece como el año peculiar, por decirlo así. Pero para nosotros es súper importante al menos hacer algo cortito de poder conectarnos y de poder conectarnos con espíritu. Así que los dejo con la Rogelia. Quien quiera levantar la mano puede hacerlo. Podemos abrir la pantalla y conversar todos juntos. Así que bienvenidos a este paso de calibración energética tan necesario que necesitamos en esta última corrida del año. Estamos todos locos, vueltos los regalos de Navidad, fin de año, en los cierres y los inicios de los ciclos. Así que bienvenidos a todos. Bien, muy buenas tardes a los que están aquí, a pesar de este tiempo de diciembre tan complejo de salir a la calle, un desastre que en Santiago por lo menos, los tacos, es algo increíble. Estoy con una pantalla de iPad porque mi computador siguió sin batería y la verdad es que es un poco rara, un poco extraña la... Ahí estoy mejorando, bueno. Y quería tomar, como vamos a hacer una sesión cortita, un tema que a mucha gente le toca, sobre todo en esta época, que tiene que ver con qué es lo que es el dinero y cómo conectarse con el dinero, cómo tener una relación armónica con el dinero. Así que el que quiera escribir sus preguntas, quiero ver cómo las puedo dejar, porque me aparecen y me desaparecen. No, ok. Yo creo que si levantan la mano me va a aparecer. Es un poquito distinto a el computador, pero acá lo tengo, ok. Entonces me preguntan ahí en preguntas y respuestas, aquí lo tengo yo. Así que ahí voy a ir viendo sus preguntas. Pero antes de partir, vamos a hacer una meditación cortita, bien cortita, como siempre que partimos. Así que para bajar un poquito el ritmo estresante de este periodo e intentar conectar con la esencia, conectar con quién somos, abrirnos a algo diferente del aceleramiento. Entonces, por favor, los que estén sentados, siéntense cómodos, con las plantas de los pies apoyadas en el piso, la espalda apoyada, ojalá en el respaldo de la silla. Si están en el piso, sentados como indiecito, la espalda automáticamente se pone erecta. Es una muy buena posición para meditar por eso. Y si quieren estar tendidos en alguna parte, también está bien. Y por favor, cierren suavemente los ojos. Y comiencen a prestar atención a su respiración. A la inhalación.
Y a la exhalación. Inhalan suavemente por los orificios de la nariz. Lleven el aire hacia el diafragma, hacia la zona donde están las costillas, donde está ese huequito entre las costillas. Inflando la guatita. Y al exhalar, dejen que el aire salga por gravedad, sin hacer mayor esfuerzo. Y pueden exhalar por la nariz o por la boca. Aunque para efectos del ejercicio este, yo en general sugiero por la boca porque pueden controlar mejor la salida del aire. Entonces dejarla salir por los labios entrecerrados, como si tuvieran una pajita así, dejando el aire suavecito salir por la boca. La idea es intentar encontrar un ritmo parejo entre inhalación y exhalación, hacer un ritmo circular de respiración. Inhalando por la nariz, llevando hacia la guatita y exhalando suave por la boca. Inhalo en 1, 2, 3, 4. Exhalo 2, 3, 4. Inhalo 2, 3, 4. Exhalo 2, 3, 4. Y siguen con su propio ritmo. Una vez que uno se enfoca en la respiración, automáticamente el cuerpo comienza a relajarse, a soltar la tensión. Inhalan por la nariz suavemente, pero profundo. Llevan hacia la guatita y sueltan. Inhalan, exhalan. Y al inhalar, van a comenzar a prestar atención a las zonas de tensión en el cuerpo. Observen su cabeza, la mandíbula, el cuello, los hombros, el pecho, el abdomen, el bajo vientre, la espalda, los glúteos, los muslos, las rodillas, las pantorrillas, tobillos y pies, los brazos, las manos. Solo observan, llevan la inhalación hacia la zona en que haya tensión y exhalan suavemente, soltando cualquier cosa que tengan atrapado. Inhalo, me lleno de energía sanadora. Exhalo y suelto. Y vuelvo a inhalar. Me lleno de esa misma energía sanadora. Exhalo y suelto. Todas las veces que sea necesario, para que la zona con tensión comience a soltar. Y dejo que mi boca tome la forma de una sonrisa. Inhalo en agradecimiento, exhalo y descanso. Vuelvo a inhalar y vuelvo a exhalar. Y ahora comienzo a tomar un poquito más de fuerza en la inhalación. Suelto. Otra inhalación un poco más fuerte.
Volviendo a este espacio y suelto. Y suavemente comienzo a abrir los ojos. Me están escuchando bien, ¿no? Porque no tengo referencia. Alguien escríbame ahí en preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a ir al tema de hoy. Esta es una época en que normalmente hay más gastos. Y mucha gente se estresa y se pone ansiosa por ese exceso de gasto, ¿no? Y uno empieza a cuestionarse si en realidad esto es necesario, si tanto regalo es sano o no es sano. No nos vamos a ir tanto a este tema puntual de ahora, sino que vamos a hablar de lo que es el dinero. El dinero es energía en movimiento, es neutro, no es bueno, no es malo. Es una medida de transacción que decidimos tener los humanos para salir del simple trueque. Pero sigue siendo un trueque, o sea, yo genero esta energía plantando melones y voy y te lo cambio a ti por la energía que tú generaste alimentando a tus gallinas para que pusieran huevos y los intercambiamos. El concepto, claro, ahora es bastante más complejo, pero el dinero sigue siendo un medio neutral de intercambio entre seres humanos. Pero, y aquí está el tema, como todo intercambio entre seres humanos, nosotros cargamos la energía del dinero con nuestras identificaciones, con nuestras programaciones. Entonces, por ejemplo, si yo vengo de una familia, de un padre que insistía en que el dinero solo se gana cuando yo me esfuerzo mucho, entonces siempre voy a tener la idea en mi cabeza de que el dinero es difícil de alcanzar a no ser de que yo me esfuerce mucho. Y eso va a significar que toda mi vida voy a tener que estar exigiendo un gran esfuerzo a mi persona para poder generar aquello que yo requiero. La verdad es que esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista energético. Porque desde el punto de vista energético, yo recibo lo que yo emito. Entonces, si yo estoy emitiendo una sensación de abundancia, una sensación de libertad con el dinero, la sensación de que yo trabajo porque tengo el deseo de trabajar y que el dinero no tiene por qué llegarme asociado a un pensamiento de limitación, sino más bien de abundancia, porque esa es mi forma, bueno, yo voy a empezar a recibir más dinero de manera a veces insospechada. La verdad es que esto yo he jugado mucho con esto, yo lo pruebo harto, y siempre me río mucho. Porque el dinero, yo nunca he tenido nada, sigo sin tener nada, yo no tengo cosas a mi nombre, no tengo nada, pero no porque no quiera ponerla a mi nombre, porque no tengo. Pero vivo maravillosamente, he viajado de manera increíble siempre, siempre regalado. Regalado de distintas maneras, regalado de todas partes. Yo incluso cuando el banco me dice tiene tanta plata y no sé qué, yo calculo y digo ya fantástico, me voy de viaje. Yo digo, también es regalado. El banco me está haciendo el regalo de prestarme algo que, de lo que yo no dispongo ahora y lo voy a ocupar y lo voy a devolver, por supuesto, como corresponde,
en las cómodas cuotas que me esté dando el banco. No es que uno tenga que ser estúpido y no mirar cuánto es lo que va a pagar al final, no. Pero a lo que me refiero es que va a fluir en la medida que yo crea que el dinero es algo que fluye en mi vida y que fluye armónicamente y yo tenga una relación con el dinero. No sé si se han fijado que hay mucha gente que cuando toma los billetes los toma con asco. Si yo tomo el billete con asco, quiere decir que mi pensamiento asociado al dinero está bloqueado. No tiene que ver con que el billete lo haya tomado mucha gente. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo tengo una relación con el dinero que está donde encuentro que el dinero es sucio. Insisto, el dinero no es sucio. Lo que es sucio es el pensamiento de algunas personas que ocupan el dinero, no de todas. Entonces, por ejemplo, y esto es un ejercicio que es muy interesante hacer. Cuando alguien me pide a mí una moneda, si la persona me es desagradable o me es incómodo el darle, yo no le doy. Porque lo que yo le voy a estar dando cuando entrego la moneda es esa energía que estoy moviendo. Entonces prefiero no darla. Pero yo tengo gente a la que le doy, porque es más neutral mi relación con ellos y todo. Y les puedo dar, no sé, desde $500, $2000, da lo mismo. Con tanto gusto, con tanto placer, porque sí, porque me siento cómoda en ese movimiento. Entonces, esto es un poco. Si yo voy a hacer una transacción monetaria, ojo con la energía con que la están haciendo. Si se compran una casa y están con ataque de miedo de que no van a poder pagar el dividendo, bueno, adivinen qué, no van a poder pagar el dividendo, van a pasar cosas. Sea, la van a poder pagar a la larga seguramente, pero van a tener limitaciones, va a haber restricciones. Si en cambio yo me compro la casa y digo, ok, voy a estar 30 años pagando este dividendo X, y lo voy a tomar como con el placer de que estoy generando algo para mí. El lugar donde yo quiero vivir, que es el lugar que a mí me gusta, que tiene las condiciones que son las que yo quiero. Y de esa manera, el dinero, la casa la van a pagar sin que duela, sin que sea incómodo. Nunca les va a faltar el dinero para pagarlo. Entonces, acordarse de que el dinero es movimiento energético. Y como todo movimiento energético, yo le pongo la intención a ese movimiento. Entonces, ojo con que esa intención sea para ustedes. Y para los que los rodean, que no sea solo para ustedes. Hay una historia que una vez me contaron, bueno, me la contó la gente que está relacionada con esa historia que me gustó mucho. Unos chicos jóvenes, que ellos eran dos hermanos, que ellos venían de una familia con muy buena situación económica en Estados Unidos, que habían estudiado, tenían su magíster, su máster, su todo. Y en algún minuto de la vida toman la decisión de ir a vivirse, a pesar de que podían tener cualquier cargo en cualquier parte, que los tenían, de hecho, deciden irse a vivir un pueblito chiquitito, bien chiquitito, y bastante pobre, cerca del límite con Canadá. Y ellos toman la decisión de que ellos quieren vivir allá y quieren vivir bien allá. Y ellos lo que hicieron fue formar una empresa de producción de algo, donde incorporaron a toda la población, ¿no? Lo intentaron hacer al principio que todos fueran elaborando este producto que ellos iban a vender, que eran los quesos, y finalmente se dieron cuenta que, claro, las exigencias que ellos tenían respecto de las calidades, el resto no estaba preparado para darlos, pero entonces lo que hicieron fue empezar a preparar a la gente del pueblo para que
algunos tuvieran las vacas, que las vacas fueran alimentadas como ellos querían en forma orgánica, que el alimento para las vacas lo generaran otras familias, y fueron preparando y trayendo técnicos de distintas partes del mundo. Bueno, ellos han, creo que son de los quesos que tienen, no sé si más premios, pero tienen muchísimos premios a muchos de los quesos que ellos hacen. Y claro, lograron que ese pueblo completo empezara a funcionar y a generar unas condiciones de vida muchísimo mejores a las que tenían cuando llegaron. Pero esto pasa, nuevamente, cuando yo fluyo, ¿no? Cuando yo no quiero guardarme las cosas para mí, cuando yo considero que si yo tengo, me gustaría que todos a mi alrededor también ganaran con esto. Esta es una relación con el dinero sano. Me cambió la pantalla. Oye, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pueden hacérmela. Porque estoy como hablando en silencio conmigo misma. Eso, ¿cómo se desbloquean las limitaciones? Aprendiendo a entender qué es lo que es el dinero. Y el dinero es energía. Energía limpia. Primero empezando a mirar. Miren, para cambiar una programación, lo más importante es partir mirando qué es lo que pasaba en mi entorno familiar cuando yo nací. ¿Cómo funcionaba mi familia? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del dinero, con el dinero. ¿Cuál era su relación con el dinero? ¿Cuál era la relación de mi padre con el dinero? ¿Cuál era la relación de mi madre con el dinero? ¿Dónde yo me sentí más leal? ¿Hacia la relación de mi padre con el dinero o a la relación de mi madre con el dinero? Porque esas lealtades son las que van a generar que yo siga repitiendo historias similares, siga repitiendo esos patrones. Hay veces, por ejemplo, en que uno de los miembros del matrimonio puede venir de un entorno donde el dinero se consigue de manera más difícil, pero se casa con alguien que viene de un entorno con una relación fácil con el dinero, donde el dinero fluye muy fácilmente, y la persona que venía con más dificultades en su relación con el dinero va a empezar a conocer, y después va a ser automático, después de muchos años, va a empezar a participar de eso. Pero la programación no va a desaparecer hasta que yo no me atreva a mirar cuál es esa programación y tome la decisión de salir de ahí. Entonces, yo necesito mirar primero mi entorno cercano cuando nací y después empezar a darme cuenta de qué patrones estoy yo repitiendo de ese entorno. Y por eso a veces puede pasar que un hermano repita programaciones distintas del otro, o tenga un hermano una relación distinta con el dinero de lo que la tiene el otro, porque miraron partes de las programaciones distintas. Y uno siempre incorpora a lo que va aprendiendo también más adelante. Pero la programación infantil es lo que más marca. Entonces, si ustedes se dan cuenta que en su familia había una creencia, revisen esas creencias. ¿Qué creencias había? Los ricos son malos. Todos los ricos han robado, o los pobres. No sé. Revisar esas programaciones, porque es solo programación. Si yo estoy teniendo dificultades con el dinero, es porque tengo una programación de dificultad con el dinero. O sea, no existe otra posibilidad. Es así. Entonces tengo que revisar cuál es esa programación. Una vez que ya detecto la programación, puedo, una vez, buscar ayuda para poder cambiar esa programación con terapia. Y la otra es ir mirándola, ¿no? Mirar uno cómo puede ir
¿dónde instalo esas limitaciones? Por ejemplo, cuando tengo que comprar algo que me parece, por ejemplo, que es un poquito sobredimensionado. Por ejemplo, tengo que comprarme un auto. Y digo, lo razonable es que me compre un Subaru, porque lo voy a pagar fácil, pero en realidad lo que yo quiero es un BMW. Y estoy pagando casi el doble. Si yo tengo la idea de que el BMW es un auto de lujo y que en realidad que yo pague cosas de lujo no tiene sentido porque, y empiezo a buscar justificaciones, ¿no? Porque en realidad el lujo no me va a llevar a ninguna parte y mejor que esa plata la junte para que nos vayamos de vacaciones. Bueno, estoy poniendo limitaciones. No digo que no haya que pensar en forma razonable y gastar con una medida razonable, sin duda. El despilfarro tampoco me va a llevar a ninguna parte, pero el despilfarro también es una mala relación con el dinero, es una mala relación con la energía asociada al dinero. El despilfarro tiene que ver con el poco respeto con el dinero, con el no honrar la energía del dinero. Yo puedo honrar la energía del dinero, fluir con el dinero, pero ser respetuosa y gastarlo con, estoy buscando una palabra que no ponga límite, gastarlo con entretención, diversión y sabiduría. De esa manera el dinero va a seguir fluyendo y sigue fluyendo. ¿Qué terapias aconsejo para esto, para lo del dinero, me preguntas, Jimé? Terapias de desbloqueo de cualquier cosa. Mira, tienes varias cosas. Puedes hacerte un tapping. Si es que tú ya, si quieres detectar y liberar el bloqueo, tapping puede funcionar bien, MDR puede funcionar bien, las terapias de sanación pueden funcionar bien, un psicólogo puede funcionar bien, o un coach, si es que tú vas a trabajar ese tema en particular y si, sobre todo si el coach tiene o el psicólogo tiene incorporado elementos que abran un poquito la cabeza, porque no toda la gente, acuérdense que tienen la misma forma de mirarlo. Yo no creo en las restricciones, yo creo que las restricciones vienen desde el dolor y desde el castigo. Creo en el orden, eso sí. El dinero necesita ser honrado, o sea, honrar al dinero, me refiero. Pero también uno necesita saber que diferenciando también, ¿eh? Esto es otra cosa interesante. A mí por lo menos esto me funcionó muy bien. Cuando yo me di cuenta, en realidad gracias a un paciente que me hizo el comentario, me di cuenta que el trabajo y el dinero no tienen por qué estar asociados. De todo bien loco, ¿no? Porque uno, por lógica, piensa que es al revés. Y no, pues. Este paciente me decía, ¿tú sabes por qué los ricos son ricos? Porque ellos trabajan por el placer de trabajar, no por el dinero que están generando con ese trabajo, porque el dinero ya está. Ellos consideran que el dinero ya está. Entonces no están trabajando por el dinero, ellos trabajan porque quieren hacerlo, porque están en placer haciendo lo que están haciendo. Estoy totalmente de acuerdo de que esa es la forma. Y a mí me funcionaba de manera maravillosa. Desde que empecé a verlo así, fluye de manera increíble. Porque claro, le quito la pesadez del esfuerzo. La pesadez de que si yo hice A, entonces voy a recibir solo A. Pero en realidad yo quiero seguir haciendo A porque amo hacer A, pero en realidad me gustaría vivir en este otro espacio, poder viajar, hacer estas otras cosas, y eso significa que necesito ganar unos montos distintos. Pero y aquí está lo importante. Muchas veces se dice que uno tiene que pedir con claridad. Con claridad puede ser desde que yo necesito 5 millones de pesos, necesito 20 millones de pesos o lo que sea,
O, que no es lo que me gusta a mí, yo prefiero pedirlo con claridad en otro sentido. Yo pido con claridad en decir, yo quiero gozar y disfrutar, es lo que a mí me gusta vivir de esa manera. Y en este mundo se goza y se disfruta mucho cuando uno tiene el dinero suficiente, ¿no? Si no, no voy a poder hacer algunas cosas que a mí me gusta hacer. Entonces, me enfoco más bien en que el dinero que me llegue sea todo el que me dé goce y disfrute. Que yo pueda ver cosas lindas, que yo viva en un lugar, que sea lindo, que yo maneje un auto, que me guste, que sea cómodo. Ahora, claro, ustedes también lo pueden hacer planteándose, ok, yo quiero este auto con esta marca que cuesta tanto dinero y focalizarse en eso y hacer un ritual de revisión, de revisar dónde está la programación limitante en mí, qué cosas puedo yo recordar que me limitan en esto que yo quiero lograr, cómo lo voy soltando y lo puedo escribir y entrego eso al universo. Ahora, esto es lo interesante. Cuando yo hago, a un día les voy a hacer un ejercicio, ahora no vengo preparada para esto, pero ese es para el dinero. Un ejercicio bien interesante, que es unas letras que uno empieza a escribir hasta. No lo traje ahora, así que no se lo puedo hacer. No se me ocurrió, no me ocurrió ahora. Entonces, planearlo de esa manera y pedirlo de esa manera. Ahora, a mí la verdad me gusta pedirlo mucho más abierto, porque a veces yo misma soy media pava y como que hay tantas cosas que pueden ser interesantes y que no me doy cuenta al tiro, y prefiero ir pidiendo mucho más abierto. Y como me llega de esa manera, entonces no me pongo límite, no pongo el límite de un viaje a X parte el próximo año, mitad de año, sino que yo voy a viajar, me encanta poder tomar de repente, hacer algún taller interesante, me gusta, no sé, ir a comer rico y quiero, no sé, pues quiero gozar y disfrutar y si eso es gozar y disfrutar para mí, ¿por qué no? Entonces, esto, yo aconsejo como instalarse en el espacio de placer que a ustedes traten yo lo he hecho cuando hemos hecho alguna de las meditaciones, de tratar de evocar algún momento especial donde hayan sentido mucho placer en ustedes, mucho placer en el cuerpo, no sé, un día de vacaciones en la playa, en una playa exquisita, donde no había mucha gente. O quizás todo lo contrario, una fiesta llena de gente donde yo lo pasé increíble. No evoquen el lugar o el momento específico, sino que la sensación interna. Entonces traten de que esa sensación interna se empiece a multiplicar, empiece a crecer. A ver, aquí me manda Alexandra, voy a leer. Respecto a la programación, yo tomé la de mi padre y mi hijo. Por lo que observo, sigue la tuya. Disfrutamos en forma consciente y hasta ahora, a pesar de momentos difíciles, el dinero ha fluido. Maravilloso. Eso yo encuentro que es increíble y entender que no tiene que ver con el dinero no llega en forma lógica. Es energía y aunque creamos que es lógico, el otro día vino una paciente que me decía que ella que trabaja en inversiones, que ella ha ganado millones y millones y millones en momentos y también ha perdido millones y millones y millones, pero que ya llegó un momento en su vida en que entiende que el dinero es un juego, que va y viene. Entonces ya no se asusta. Esto es lo que es necesario, dejar de estar asustado en relación con el dinero, porque si yo me asusto con el dinero, me comprimo, como con cualquier cosa que me asusta. Me comprimo, cuando me comprimo, ¿qué pasa? El dinero no va a llegar, obviamente. Si yo estoy comprimida, mi energía en relación con el dinero va a estar comprimida. Y lo que necesito es dejar que fluya. Entonces, empezar a relacionarme con el dinero de un modo distinto, verlo de un modo distinto. Y si me está costando verlo, revisar mi historia infantil para ver por qué me está costando. ¿A quién en mi familia le costaba?
el dinero, fue a mi papá, fue a mi mamá. Porque a veces, por ejemplo, la mamá, mi mamá, por ejemplo, venía de una familia con mucho más plata que mi papá. Pero ella tenía miedo al dinero, mi papá no. Y mi papá tuviera o no tuviera, vivía la vida como si tuviera. Y siempre vivía bien, no irresponsablemente, sino que él lo pasaba bien con respecto al dinero. Mi mamá no, mi mamá siempre tenía miedo, ¿no? Entonces, observar, ¿quién de nosotros tiene miedo? Y, okay, perdón, ¿quién de mi familia tenía miedo? ¿Cuál era ese miedo? ¿De dónde venía? ¿Qué cosa en su historia fue marcando el miedo? Y empezar a revisar, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo puedo cambiar esa historia? ¿Cómo puedo empezar a mirar el dinero de un modo distinto? Empezar a divertirme con el dinero. Y entender que cuando yo muevo el dinero se mueve en todos los sentidos. Eso significa que si yo recibo más, automáticamente voy a gastar más. Es normal. El dinero no está hecho para ser retenido. Entonces, sí puede ser, por supuesto, que uno tenga una cuenta de ahorro y que junte plata cuando esté viejito, pero yo necesito dejar que el dinero fluya. Si el dinero me llega y yo lo retengo todo, trato de gastar el mínimo posible, estoy limitando el flujo de dinero. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, si yo estoy de repente recibiendo mucho dinero, a mucha gente le pasa, y se me empieza a echar a perder el auto, entonces tengo que cambiarlo y se me hace más gasto, en vez de enojarme y comprimirme porque ese dinero que recibí extra se va a acabar, todo lo contrario, dejar que fluya, porque si está fluyendo, está fluyendo en todos los sentidos, no solo en el sentido de llegada a mí, en el sentido de salida también. Entonces dejar que salga. Y dentro de ese movimiento, entrada y salida, yo puedo también ir haciendo un espacio de cuidado, de ahorro, ¿no? Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, porque si no, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a hacer una sesión cortita hoy día, dado que los tiempos están muy complejos. ¿Qué diferencia hay entre si el padre tenía miedo al dinero, a que ese rol lo tenga la madre? ¿Cómo, perdón, no estoy entendiendo? ¿Qué diferencia hay entre si el padre tenía miedo al dinero, ok, a que el miedo lo tenga la madre? ¿Será eso? Ok. Depende. Si el proveedor de todo el dinero, les voy a dar, si el proveedor del dinero en la casa era el padre y el padre es el que tiene miedo al dinero, va a ser más marcador que si la madre tenía un rol más pasivo con respecto a la generación de dinero, y me va a afectar más en la generación del dinero, porque el que generaba el dinero en mi casa era el padre. Pero no es que la madre no influya. Si hay una madre que tiene una relación muy abierta con el dinero, aunque no sea la proveedora, puede compensar en parte el miedo del padre. Pero seguramente en el caso tuyo, Marcela, el papá tenía miedo y la madre puede haber sido más pasiva en ese ámbito. Entonces, claro, entonces en ese ámbito, ese conflicto es lo que se convierte en tu historia. Tu realidad es que el dinero llega con conflicto. Entonces, siempre va a haber dificultades porque siempre hubo conflictos para ti y tú necesitas resolver esos conflictos internamente, porque ese conflicto que hubo fuera de ti entre papá y mamá existe dentro de ti. El mismo conflicto entre
si el dinero es suficiente, si no es suficiente, si hay que gastar o no hay que gastar, si el dinero va a llegar fácil o no va a llegar fácil. Entonces, revisar eso, revisar en ti dónde está ese conflicto, resolverlo internamente e ir a mirar dónde quieres tú funcionar. Si tú quieres funcionar con el temor de tu padre o si prefieres funcionar en la mayor fluidez de gasto de tu madre. Ojo con que no sea un gasto irresponsable. El gasto irresponsable es el derroche. El derroche, como ya lo vimos, también es una mala relación con el dinero. Es irrespetuoso con el dinero. Aquí dice Francisca, en mi familia no había un miedo abierto, sino una propensión al derroche, guaso rico o guaso pobre. Pasábamos del Mercedes al Fito de ida y vuelta varias veces, claro. A muchos les pasaba así, ¿no? Entonces, tu historia con el dinero es del temor, ¿no? Puede haber. Todo depende. Si tu mamá tenía temor porque en algún momento iba a faltar, entonces no iba a ser suficiente y había un derroche y un pasarlo bien mientras había, pero después cuando no había, había queja y miedo. Si no hay queja y no hay miedo, no hubiese habido ningún problema con eso. Pero si había queja y miedo mientras no había, o había una mala relación en ese momento con el dinero, encontrar que alguien, que siempre me pasan cosas y que yo no soy el responsable, pero en realidad los demás me hacen esto, me hacen lo otro. Entonces, claro, necesito revisar eso. Necesito ir a mirar la queja y el miedo dentro de mí, dentro de mi conversación interna. Y ir soltando la queja. Porque la queja es una historia mental, no es real, nunca es real. Y el miedo está asociado a este pensamiento repetitivo respecto de algo que me puede pasar. Entonces lo que necesito hacer es mirar, primero, ¿qué ha pasado durante mi vida? ¿Dónde estoy para ahora? ¿Fui capaz de estudiar? ¿Fui capaz de llegar a tener esto en mi vida? ¿Por qué? Porque quizás tengo muchas más habilidades de las que yo misma creo. Entonces el miedo no tiene mucho sentido. Entonces, ir a mirar. Ahora, no te puedo hacer terapia aquí, a lo que me refiero es que no puedo mostrarles todo lo de una terapia acá, pero esta es la línea, ¿no? Ir a hacer esto. Espérame, algo preguntaron antes. Ejercicio diario para no caer en las creencias limitantes. Claro, ahí podéis hacer cualquier ritual entretenido, Jimena. Aprende a relacionarte, por ejemplo, con los billetes. Yo cuando a mí me pagan en general con la tarjeta o transferencia, ¿no? Pero cuando me llega plata en billetes, me encantan los billetes, como niño chico con los billetes. Me gustan las monedas, me gusta el billete. Entonces, cuando llega, doy las gracias, lo instalo ahí, lo disfruto, lo gozo y lo meto en una bolsita súper bonita que tengo especial, donde guardo el dinero en efectivo. Cuando lo ocupo, ese dinero en efectivo, que tampoco es tan fácil, porque uno paga tanto con efectivo, trato de hacerlo con harto placer, con harto goce, como contenta de que cuento con este dinero, ¿no? Es más fácil relacionarse con el dinero en efectivo, porque tengo el material ahí, que con el dinero más abstracto que está en las tarjetas y en las transferencias y en lo bancario. Pero otra cosa también, cuando abro la página del banco, nunca abrirla con miedo, nunca abrirla con temor, nunca abrirla pensando, ¡ah! El saldo va a estar en rojo. No hacerlo, mejor parar, no abrirlo todavía, sentarse, relajarse, armonizarse y decir, ok, si el saldo está en negativo, ya se pondrá en positivo. ¿Para qué me voy a amargar? Entonces voy y reviso, porque bueno, hay que tener una cierta relación con lo que hay en real, ¿no? Pero tratar de no comprometer lo emocional negativo con el dinero. Sí, es muy buena, Alejandra, muy buena. Una bolsita bonita, además, no una bolsita fea, no una bolsita plástica, una bolsita bonita. Yo tengo una roja con dorado, porque además para los chinos, el rojo y el dorado es de abundancia.
Entonces me encanta, es una bolsita china preciosa. Entonces yo lo mantengo ahí con mucho cariño, en un espacio especial, no en un espacio incómodo. Y creo que esa es una buena idea. Oye, súper lindo detalle en realidad para regalar. Bueno, y esto, entremos un momentito en la cosa con la Navidad. Ah, claro, no, tenés que decir que si te gusta andar con efectivo. Claro, no hay que andar con grandes motos en efectivo, ¿no? Pero sí, algo de dinero en efectivo siempre, porque el dinero en efectivo es con quien yo tengo relación más directa y lo gasto con ganas y lo regalo con ganas y me relaciono amorosamente con el dinero. Siempre le doy las gracias al billetito. Muy bien. Dice, desde ya amaré el dinero en efectivo y las monedas, tal cual. Ah, no, las monedas son buenísimas. El dinero que me llegue, que me dé goce y disfrute, eso, tal cual. Y créanme, eso es cambiarle la energía al flujo del dinero. Y el dinero empieza a fluir de manera increíble y de verdad uno puede disfrutarlo. Y nunca quejarse. Si voy a un restaurante y el restaurante me costó caro, lo agradezco, no me quejo. Porque me costó caro porque comí rico. Bueno, si comí mal, no, ahí me quejo, pero si comí rico, no me voy a quejar. Sé que me va a llegar más dinero. Uno cuando viaja, por ejemplo, que a veces uno trata de no gastar mucho, la verdad, ¿a quién le ha pasado que cuando llega se arrepiente de lo que compró? Uno nunca se arrepiente de lo que ha gozado. Uno se arrepiente de lo que no ha gozado. Entonces, disfrutar, y claro, a veces uno se pasa un poquito de la raya, cuando ya se pasa de más, terapia, porque quiere decir que hay un problema mayor. Pero cuando me paso un poquito de la raya, bueno, me ordeno un poquito, comprimo un poquito el gasto, también ser ordenado, ¿no? Esto es como andar a caballo. Si el caballo está andando muy rápido y yo empiezo a quedar medio chueca, me voy a caer. Entonces, tiro un poquito la rienda, me ordeno, me siento bien y sigo disfrutando la cabalgata. Esto es exactamente lo mismo, a gozar y disfrutar. Y con los regalos de Navidad, lo mismo. No regalen con la sensación de que están gastando de más. Si hacen eso, le están entregando esa energía a la persona a través del regalo. Entonces, es mucho mejor regalar un regalo aparentemente menos bonito, menos interesante, menos lo que la persona quiere, pero con mucho amor, que regalar algo muy fantástico, por ejemplo, los cabros chicos. Tratar de regalarles la super bicicleta que cuesta una millonada no tiene mucho sentido. Regalen lo que puedan regalar y regálenlo con diversión y que los niños participen de esa diversión. Gracias, Loreto, a ti, muchas gracias. Así es que eso, así que a enfrentar la Navidad de una manera distinta. Regalen intención. A través de algo material, de un vaso bonito. Oye, este vaso, miren qué bonito, me lo regaló una amiga para la Navidad pasada, o antepasada, no me acuerdo. Que es un vaso que vitaliza el agua. ¿Ven qué regalo bonito? Que no son tan caros. Pueden regalar un ramo de flores, pueden regalar algo bonito que hicieron ustedes, un rico queque, una galleta. Pero regálenmelo con cariño, regálenlo con afecto. Regalen amor a través de lo que hacen. Y el dinero va a llegar a ustedes de una manera distinta también. Así que muy bien, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Hemos echado, por supuesto, de menos a la Janet. Así que, Janet, ya te veremos la próxima vez. Gracias, Tomás, por tu llegada. Muchas gracias, Mónica, qué linda. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un besito grande y a iniciar el próximo año con una postura distinta, con una mirada diferente. Traten de querer lo que hacen para que lo que hacen genere todo lo que ustedes quieren de vuelta. Muchos besitos para todos.
Muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Chao, chao.